mostrar a miña satisfacción por un proxecto que tamén sinala cale a filosofía política, a filosofía educativa, a filosofía democrática que defende esta nova deputación, que é unha filosofía que defende que o espacio público ten que ser para a xente, porque é da xente, que as cidades e as sociedades son mellores cando a xente pode ocupar aquilo que lle pertence. É a primeira vez na súa dilatada historia que Francesco Tonucci pasa 8 días en un sitio, neste caso a provincia de Pontevedra, pero é a primeira vez, non? Creo que é un feito extremamente relevante. E por que Frato? Por que tenía vergüenza de dibujar dibujitos? Tanto como artista que como investigador. No me parecía tan digno por una persona que quería, porque era muy joven, e intentaba afirmarme en mi campo, digo, bueno, haciendo dibujitos, por lo cual puse una máscara, un desfrace, y por mucho tiempo, especialmente aquí en España, salían mis artículos y mis dibujos, especialmente en una revista que se llamaba Reforma de la Escuela. Muchas gracias a Francesco Tonucci, a Frato, que vaya a ter esta senda tan amplia por toda a provincia, reuniéndose con tantos alcaldes e alcaldesas, estando en tantos concellos da nosa provincia, transmitindo en primeira persoa a súa filosofía.